Muchos estáis siguiendo mi serie de Digimon World Redigitized como guía. De hecho, la subí con ese propósito, ya que la tengo completada prácticamente al 100%, si no es un 98% por temas de algún Digimon que no he cogido del coliseo y tal. Pero, aún con eso, muchos me preguntáis sobre el tema de las digievoluciones, yo quiero tal Digimon, no sé qué, no sé cuánto. Y estoy un poco cansado de contestaros uno por uno, ¿vale? Es mucha gente la que me pregunta y tal, así que he decidido al final haceros vídeos como guías de digievolución, ¿vale? Voy a empezar por el huevo amarillo, con todas las digievoluciones a las que puede suceder, con cómo tenéis que desbloquearlo, porque hay Digimon que hay que desbloquearlo primero en historia y otros que hay que desbloquearlos en el coliseo peleando con ellos para que te den la digievolución. Entonces, os voy a hacer una pequeña introducción al principio y una vez que avancemos un poquito, ya lo demás os lo voy poniendo así, con todas las estadísticas y rapidito. Así que nada, voy a empezar con el huevo amarillo, un vídeo por huevo es lo que me va a dar, porque si no se va a hacer esto insufrible y a la hora de buscar las digievoluciones vais a morir. Así que voy a empezar por el huevo amarillo y cuando pueda seguiré subiendo los demás huevos. Si has escogido este huevo, tu compañero será Botamon, que digievolucionará irremediablemente a Coromon, hagas lo que hagas al cabo de 6 horas. Una vez que tengáis a Coromon, este a su vez puede digievolucionar en Agumon, Gabumon, Demidevimon, Candelemon o Kamemon. Esta primera digievolución es especial puesto que no necesitas unas estadísticas concretas para digievolucionar a uno u otro. Lo que necesitáis es que ciertas estadísticas superen a las demás. Y aquí os pongo en fila cada estadística que necesita que supere cada uno. Por ejemplo, para Agumon necesita que el ataque y la inteligencia superen a las demás estadísticas. Para Gabumon necesitas que la vida supere a las demás estadísticas. Tanto la vida como los PM son especiales, puesto que para obtener el número real debes dividir la cantidad que tengas entre 10. Es decir, si tú tienes 1000 de vida, tienes que dividirlo entre 10 y el número te sale 100, pues 100 es la estadística real que tiene tu Digimon con respecto a las demás. Demidevimon necesita PM y velocidad. Para Candelemon necesita que los PM sean superior a las demás. Y por último, para Kamemon necesitas que la defensa sea superior con respecto a las demás. Para sobreasegurar la digievolución tenéis que tener un peso de más de 15 para cada Digimon. Cualquier Digimon de la etapa Rookie puede pasar a la etapa Campeón entre el segundo y el cuarto día de vida. Agumon digievolucionaría a Angemon si superamos los 80 de ataque, 80 de velocidad, 80 de inteligencia, 20 de peso y 90 de disciplina. A Geogrimon superando los 120 de ataque, 80 de velocidad, 80 de inteligencia, 30 de peso y tener al menos 15 combates con Digimons. A Grimon superando los 1000 puntos de vida, 80 de ataque, 100 de defensa, 30 kilos de peso y 80 de felicidad. Y a Grulmon si tiene 800 de vida, 80 de ataque, 80 de defensa, superando los 25 kilos de peso y 90 de disciplina. Ahora que ya sabéis cómo va todo el tema de las estadísticas, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Angemon puede digievolucionar a Angegumon, Holy Angemon o a Miotismon. Angegumon puede digievolucionar a Marine Angemon o a Seraphimon. Holy Angemon solo puede digievolucionar a Seraphimon. Y Miotismon puede digievolucionar a Belcemon. Tened cuidado porque Belcemon hay que desbloquearlo primero en historia para que te den la opción a digievolucionarlo. Y Belcemon precisamente está al final del juego, por lo tanto si queréis digievolucionarlo, tened cuidado. Y Seraphimon también hay que desbloquearlo, pero este Digimon se desbloquea en el Coliseo peleando contra él. Está por el cuarto piso, creo que era.
Y esto ha sido todo, espero que os haya servido. Si seguís teniendo dudas o algo, podéis comentarme las cosas, como siempre. Intentaré subir cuanto antes las demás guías. Iré haciendo referencias, si hay digievoluciones, por ejemplo, si en otro huevo aparece Greymon, haré referencia a este vídeo para no tener que volver a explicar todo el tema de la digievolución de Greymon, porque, entenderlo, son muchos. Así que voy a intentar hacer eso, voy a intentar sacarlo cuanto antes para que lo tengáis y podáis ya tener el guía completa, tanto en historia como reclutamiento de Digimon, que es como hice la serie, como en digievoluciones, que es lo que me estáis pidiendo al fin y al cabo. Así que nada, espero que os sirva real. Real. No sé qué coño estoy diciendo. Espero que os sirva muchísimo y nada. Chao.